El día de hoy, por ser el último sábado de mayo, estaríamos celebrando nuestra majestuosa y monumental Vela Sandunga. Sin embargo, la pandemia, el COVID-19 y el quédate en casa no nos lo permite, que sabemos es por el bien y la salud de todos. Por todo esto, en mi carácter de presidenta municipal y en representación de mis compañeros del Cabildo, como anfitriones de la monumental Vela Sandunga, agradezco primeramente a mis hermanos de Santo Domingo Tehuantepec y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales por mantener firme nuestra identidad, y así también a los que hacen posible esta transmisión y desde luego a los colectivos que participan para llevar hasta ustedes estos esfuerzos. Sabemos que es imposible realizar nuestras festividades, pero no por eso podemos dejar que semejante celebración pase desapercibida. Por eso decidimos llevarte esta muestra de lo que somos hasta tu hogar. Recuerden que no hay adversidad que nos detenga, ni esfuerzo que no sea compensado, y que juntos saldremos adelante. Quédense en casa y no olviden que nosotros haremos lo propio para que muy pronto volvamos a nuestra normalidad. ¡Que viva don Máximo Ramón Ortiz! ¡Que viva Santo Domingo Tehuantepec! ¡Viva Santo Domingo Tehuantepec! La monumental Vela Sandunga se instituye allá por 1953 en el marco del centenario de la tehuanización de la Sandunga por Máximo Ramón Ortiz. Para ese año de 1953 se organiza el Comité de Festejos, que se encarga de una semana cultural en donde se lleva a cabo los Juegos Florales a partir del 23 de mayo, con lo que es concursos de atletismo, de danza, de canto, de poesía y también de literatura. Se lleva a cabo lo que es la monumental Vela Sandunga el 30 de mayo, un sábado, y el día 31 se lleva a cabo la Vela Centenario en el barrio de Santa María. Para 1953 lo realiza el Comité de Festejos, pero se deja de realizar en un lapso de 1954 a 1962 y es retomado por el presidente municipal de ese entonces, Antonio Ortiz Mendoza, que designa directamente a su hija Ofelia Ortiz Rodas. Es cuando ya comienza a realizar el presidente en turno con su cabildo la monumental Vela Sandunga, allá por 1963 hasta el día de hoy, y desde entonces lo viene realizando el presidente municipal con su cabildo, que ellos son los mayordomos. Este año es diferente. El quédate en casa pareciera que se llevó la alegría de las calles, pareciera que se llevó el alma de las fiestas, pero cuando escuchamos nuestros sones, cerramos nuestros ojos y sentimos de nuevo esa grandeza de nuestra raza, ese orgullo de ser tehuanos. Podrán venir pandemias, sismos y cualquier calamidad, pero no tendrán la fuerza para vencer nuestra identidad. Es el último sábado de mayo, el tiempo de nuestra Vela Sandunga. Que se escuche en todo Tehuantepec las letras de don Máximo Ramón Ortiz. Que se sienta que estamos vivos y más fuertes que nunca. Y que muy pronto nos volveremos a reunir y gritar. ¡Que viva nuestra majestuosa y monumental Vela Sandunga! ¡Que viva Santo Domingo Tehuantepec!